¡Penny! Pero Penny, ¿por qué te metes en medio? No, no lo entiendo, cariño. Toma, 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 recupérate, recupérate. ¡No! ¡A mi chucho no! Adiós, Penny. ¡Eh! ¡Señor esqueleto! ¡Señor esqueleto! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Adiós! Hey guys, and welcome back to another episode for 101 Dalmatian Challenge. Hola chicos, yo soy Mia y bienvenidos a otro capítulo más de 101 Dalmatas Challenge. Espero que esta vez, chicos, perdonadme de verdad, espero que esta vez el vídeo no tenga errores, porque en el anterior vídeo pues puse unas franjitas porque lo rendericé mal. Lo siento de verdad muchísimo, pero espero que en este capítulo no pase. Antes de nada, he visto pasar a mi querida aún no mejor amiga, pero no sé dónde carajo se ha ido, ¿vale? La he visto pasar. ¿Heli? Pero ya no sé dónde está. Bueno, no pasa nada, seguramente estará viva, esperemos. Es que he visto unos corazones y me he asustado. ¡Uy, Penny! Penny, preciosa mía, te he dejado ahí en la esquina. Me había olvidado de Penny, ni la había visto, ¿eh? Y mira que he estado trabajando con experiencia y todo, pero me he olvidado de Penny. Me he olvidado de Penny, pobrecita. Pues Penny iría... Iría aquí. Entonces tenemos 16. 16 perritos. ¡Ay, qué guay, qué guay! Bueno, vamos a traer nuestro primer bebecito de este capítulo. Recordaros, chicos, como siempre, Penny, quédate, cariño, quédate. Recordaros, como siempre, que si este vídeo llega a 2500 likes, pues tendréis mañana también otro más capítulo de 101 Dalma Challenge. Que la verdad, chicos, que estoy súper contenta porque no estamos llegando al reto, pero estamos llegando a los 2000 likes. Y yo con llegar a 2000 likes soy feliz. Soy muy, muy, pero muy feliz. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... papi... Bueno, mami Nvidia, papi Google. Siempre los pongo al revés. Vamos a ver, Nvidia con Google. Vamos a tener a nuestro pequeño bebecito, que le vamos a poner el nombre Laika, un precioso nombre muy bonito que nos ha recomendado Osman. Ahí está mi preciosa Laika. Papi Google y mami Nvidia, quedaros quieto. Y ¿dónde carajos está mi mejor amiga? Dejadme un momento, porque de verdad que no. No está, no, no, no está. Yo pensaba que estaba ahí en la esquina, pero no, 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 no. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a llevar a Penny, a nuestra preciosa Penny, y nos vamos a ir a cazar. Necesito cazar urgentemente. ¿Heli? ¿Dónde está mi mejor amiga? Bueno, no, mi no mejor amiga aún. Dios mío, la he perdido. La he perdido. Penny está contenta porque la voy a pasear. Qué bonita que es. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, como todavía no es de noche y no podemos cazar, es que necesito esqueletos, spawners de esqueleto. Y de verdad, chicos, que he estado mirando en los 1500 comentarios que tiene el vídeo pasado. He estado mirando para buscar los nombres y nadie me ha dicho, no me habéis dicho dónde hay una mina. Un spawner de esqueleto, que es los que necesitamos con urgencia. Así que lo que vamos a hacer, no vamos a ser tan locos como la pequeña Penny, que está emocionada demasiado, diría yo. Vamos a ir con cuidado, con mucho cuidado, y vamos a ir picando lo que sería hierro, porque necesitamos para la experiencia. Que si no os acordáis, el señorito... Estoy buscando un esqueleto, pero no hay nada. El señorito ordenador, si lo transformamos el hierro, nos da botes de experiencia y nos vendrá bien unos cuantos más. Aunque ya tengo 5 de experiencia y podríamos encantar otra etiqueta. Pero como quiero encantar más señoritos, pues vamos a conseguir esto mientras esperamos a que se haga de noche para irnos de cacería. Chon, chon. ¡Penny! Pero Penny, ¿por qué te metes en medio? No, no lo entiendo, cariño. Toma, 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 recupérate, recupérate. ¡No! ¡A mi chucho no! Adiós, Penny. Ya daba por hecho que estaba muerta, Penny, voy a salvarte, Penny. ¡Ya voy a salvarte, Penny! Cariño, no tengo más. No tengo más, pero creo que puedo con él. Sí, sí, puedo con él. Vale, Penny, estoy aquí. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Ni se te ocurra, quieta. Ni se te ocurra tirarte la lava, que te veo. Que te veo, que te veo lanzar. Toma, come, 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 aliméntate.
Qué peligro, qué peligro, qué peligro. Penny está demasiado feliz hoy. Demasiado. En mi inmensa búsqueda de encontrar hierro he encontrado una rabina muy curiosa y he dejado a Penny a saber dónde. No sé dónde he dejado a Penny, pero aquí hay una rabina muy curiosa. Muy... ¡súper curiosa! ¿Esto qué es? ¿La fiesta de creepers aquí? Mira, está ya. Está ya. ¡Pam! ¡Qué monos que son! Voy a tener cuidado. No lo había visto, no lo había visto, qué feliz. Creo que es mi primer diamante, ¿no, chicos? No lo tengo muy... ¡Claro! Vale, perfecto, 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 perfecto. ¡Ey, mi primer diamantico, qué rico! No. Vale, perfecto. Vamos a picar. Creo que ahora sí o sí nos tendría que aparecer logro desbloqueado. Conseguir diamante. A ver, a ver. ¡Creeper! ¡Pum! ¡Ey! ¿Y oro? Tenemos oro para nuestro no futuro marido. Porque como sigamos así, no tenemos ni mejor amiga todavía. No sé si vamos a tener marido. Pero bueno, lo vamos a coger igual. Que nos vendrá bien. Y así subimos nivelcitos. Nivelcitos. Os juro de verdad que esto parece la mina del hierro. ¡Oh, Dios! Llevo ya... está aquí cuarto. Y aquí hay más hierro todavía. Esto es la mina del oro. Esto es la mina del hierro. No doy ni una hoy, ¿eh? Ni una. ¿Dónde estará Penny? ¿Dónde carajos estoy? ¿Dónde carajos estoy? Ay, Dios mío. He vuelto a aparecer en otro sitio que no sé ni dónde estoy. Oh, no, no, señor esqueleto, tenga piedad. Señor esqueleto, tenga piedad, piedad. Vale, perfecto, perfecto, vale. Pues lo que vamos a hacer, chicos, va a ser encontrar casa. Si tengo una idea de dónde estoy, porque la verdad es que no tengo ninguna idea. A ver, señora, ¿dónde estamos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué lejos hemos acabado, por Dios. ¿What? Ah, vale, 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 vale. Es por aquí, 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 es por aquí. ¡Eh! ¡Señor esqueleto! ¡Señor esqueleto! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ja, ja! Lo tengo todo controlado. ¡Creeper sorpresa! ¡Creeper sorpresa! ¡No! ¡No! ¡No juguéis a la pelota conmigo! ¿Dónde está mi caballo? ¿Y mi caballo? Ah, vale, ahí. Tengo que encerrarlo, pero siempre me olvido. Y muchos me preguntáis, Nia, ¿por qué dejas la puerta abierta? No lo sé, tengo mi mejor amiga ahí dentro. Bueno, mi supuesta mejor amiga, todavía no. Dentro, y la verdad es que con los zombies van a venir enseguida, pero bueno, no pasa nada. ¡Fuah! Ah, pensaba que me los cargaba de tres golpes. Pues no, 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 pues no. Vale, perfecto, 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 perfecto. ¡Uah! Voy a por los esqueletos nada más, es lo que me interesa, así que vamos a por los esqueletos. Oh, gracias por ayudarme a matarlo. ¡No! Ya está. Ya está. Tenemos 11 huesos. Creo que era por aquí. Aquí era donde estaban los lobos, ¿no? Sí, 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 sí. Genial, genial, genial. Vale, vamos a empezar. No. Iba a decir, vamos a empezar con el señor Borde. Pero mejor no empezamos con el señor Borde, que la otra vez se comió como 6 huesos, así que no. Vamos a intentar este señorito de aquí. Hola, precioso. ¡Uy, yo estoy lleno! Vale, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Dios mío, si cada lobo me va a costar, cada dálmata me va a costar 4, solamente voy a transformar a 2 más. Creo que usted era el señor Borde. Por favor, no sea tan Borde ahora. 1, 2... ¡Ey! Bien, 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 bien. Vamos a ver si tenemos suerte con estos dos señoritos. A ver, uno. ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Eres el mejor perro! ¡Oh, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Señor, señor, señor, señor! Uno, dos. ¡Bien, bien, 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 bien! Me quedan 3. Me quedan 3 y teníamos uno más por aquí, creo recordar. Vale, tenemos uno más y otro más aquí dentro y otro más ahí. Vale. Me la juego 3. O miro a ver si hay algún esqueleto random que haya spawneado y a ver si tenemos suerte y nos dropea algo.
Vale, como no es el caso demasiado bonito para ser verdad, vamos a transformarlo. Venga, me la juego al de la cueva. Me lo juego al de la cueva, venga. Al de la cueva, sí, que me está mirando, venga. Es el elegido, es el elegido. Voy, 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 voy. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Volveré a por ti. Volveré a por ti. Bienvenidos a vuestra nueva casita. Ta, 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 ta. Uno, dos, tres, y me falta uno. Y cuatro. Voy a ver si tenemos la suerte de que papi y mami. ¡Uh! Sí, tenemos la suerte. Laika se ha hecho grande. Vale, pues papi y mami, ven aquí y ven aquí. Vais a tener otro bebecito más. Todavía no es el momento. ¡Oh, qué pena! Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerle los nombres a los demás preciosos, a nuestros preciosos hijitos. Vamos a empezar. Aunque espera, espera, espera. Vamos a dejar también, mientras tanto, vamos a dejar todo nuestro hierro. Nuestro precioso hierro. Bueno, vamos a hacer así. Mira, aquí esto y aquí. Carbón. Ya está, perfecto. Vale. Pues vamos a poner el primer nombre de nuestro pequeño perrito. Le vamos a poner el nombre de. Me encanta. Este nombre, chicos, tengo que deciros que es un nombre súper extraño, pero me encanta. Nos lo ha recomendado Ariana. Ari, se llama Capitán Perruno. Pues vamos a ponerle la P perruno. Como Pug o algo así, una cosa muy rara. El siguiente nombre que vamos a poner, chicos, vamos a coger tres etiquetas. Vamos a ponerle al primero o la primera, no sé si va a ser chica o chico, Chuleta, que nos ha recomendado Anne. Chuleta. ¿Quién quiere ser Chuleta? ¿Quién se pide Chuleta? Solamente me está mirando uno, así que supongo que tú vas a ser Chuleta. Los demás no me están mirando. El siguiente nombre que sí va a ser de chica se va a llamar Perla, que nos lo ha recomendado César. ¿Quién quiere ser Perla? Vale, tú quieres ser Perla. Pues ahí basta. ¡Ay, ay, ay! ¡Perla! Oh. Y como último nombre, no nombre, porque no tenemos nivel, no tenemos nivel. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ah, sí, nivel 2. Vamos a ver si tenemos la suerte. No. Vamos a poner esto aquí. Parece ser que no tenemos la suerte. Así que lo que vamos a hacer, vamos a probar por primera vez. Nos sentamos aquí. Chan, chan, chan. Y vamos a trabajar con nuestro ordenador. Teóricamente. Bye. ¿Tenemos que ponerlo aquí? Bye. ¡Ay, sí funciona! ¡Sí! Pues a gastarlo todo, a gastarlo todo. ¿Qué pasa, Perla? Sé que estás contenta. Yo sé que estás contenta. Yo también. Yo también estoy muy contenta. Vale, pues creo que con esto nos da de sobra. Sí, tanto que nos da de sobra. Así que esto me lo voy a guardar aquí para el siguiente capítulo tener un poquito de experiencia. Y como último nombre, vamos a ponerle el nombre de Ron, que nos ha recomendado Florencia, si no me equivoco. Sí, Florencia. ¡Oh! Me he quedado sin yunque. ¡Oh, qué dilema! Pero me lo ha dado, sí, me lo ha dado justamente en el último perro, Chuleta. Ron, ahí está. El último perro, nos hemos quedado sin yunque. ¿Tendremos suficiente hierro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que vamos a hacer, chicos, como no tengo, digamos, no tengo yunque todavía, y creo que ya papi y mami, papi y mami, papi, mami, papi, mami, ya pueden tener hijos. Vamos a ver si tenemos la suerte. Uno. Y dos. No te confundas de papi. Ahí está, perfecto. Van a tener el último hijo que no le voy a poner nombre. Os lo voy a preguntar. A ver. ¿Hola? Ah, vale. A ver si os parece bien. ¿Os parece bien, chicos, que le llamemos a este pequeño Doge?
Ponedme en los comentarios si os gusta que le llamemos Doge, este gran perrito súper mono que seguro que todos conocéis. Yo creo que sí, Doge es un buen nombre y me gustaría llamarle a ese perrito Doge. Y este capítulo ha llegado a su fin, chicos. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo este capítulo. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosita en los comentarios y ¡hasta Dios!